Bien, seguimos aquí. Ahora Estela tiene algo preparado para todos los muchachos. Y yo creo que se trae como 4000 la adivinanza. ¿Cómo es, Estela? Vamos a tratar de ver si alguien adivina la adivinanza que voy a preguntar yo, y cada uno vamos a pasar en medio de esa piedra para ver si podemos contestar la respuesta correcta. Bueno, me parece bien. Y se me ha ocurrido de que el perdedor, digamos, no el perdedor, el que no conteste la pregunta, que al mismo instante grite, ¡mi salvador contigo! Pero que lo diga fuerte para que los demás digan, ¡esta se volvió loca ahí! Entonces, bien, ¿de acuerdo o no? ¡Sí! Ok, perfecto, entonces empecemos. ¿Con quién iniciamos? ¿O con qué, Estela? Usted, yo pienso que empezamos con Verónica. Ok, pero estoy dentro de él y no puedo entrar en él. Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. 10 segundos. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Falló. Grite fuerte. ¡Mi salvador contigo! Vamos a ver, Estela, ¿cómo era la respuesta? La respuesta es el espejo. Vuelvan a decir, vamos a ver si tiene sentido. Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. Ah, muy bien. Bravo, bravo, bravo. Muy bien. Bravo. Vamos con el siguiente aguacate. Mido telas y estaturas, pero a veces en ciudades sin humo y sin candela llevo a personas en cantidades. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Bravo, el metro! ¡Bravo, bravo, bravo! No, hombre, no es tan aguacatón este muchacho. ¡Se salvó! ¡Se salvó! Vamos a la siguiente, Estelita. Vamos, vamos, vamos. Esta ya me hizo quedar mal. Vamos a ver cómo sale esta aguacatilla. ¿Quién es algo y nada a la vez? ¿Quién es algo y nada a la vez? ¿Quién es algo y nada a la vez? No. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Seis, la nube dice. Siete, ocho, nueve, el pescado. El pescado. El pez. Allí. Al pez. No, no se vale porque no se vale. No se vale porque yo le di una idea. Grite. Nah, es lo mismo. Pescado, pez. Son primos hermanos ellos. ¡Me salvaba contigo! Este ya se fregó la garganta. Y ¡bravo, bravo! Muy bien, niña. Vamos ahora al nuevo aguacate, venga para acá. Ok, vamos, José. Una caja pequeñita, blanquita, como la cal. Todos la saben abrir, nadie la sabe cerrar. No la repito porque no se me quedó, pero ya la escuchó usted. Una caja pequeñita, blanquita, como la cal. Todos la saben abrir, pero nadie la sabe cerrar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cinco! ¡Fósforo! ¡Siete! ¡No! ¡Siete! ¡Huevo! ¡Ocho! ¡El huevo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Celebrado! Ahora, en esta ocasión, va a gritar Alexi por metido. ¡Venga! ¡Usted se salvó! ¡Venga, Alexi! ¡Porque usted le sopló! ¡Venga! ¡Él ayudó! Aquí así son las cosas, improvisando y son mejores las cosas así. ¡Grite! ¡Mi salvador contigo! ¡Por metido! ¡Le pasó eso! ¡Vaya a sentarse! Ok, ahora segunda ronda. Vamos. No, pero. Voy otra vez a perder. Vamos, pero con todo. Ahora sí tú me vas a ayudar. Ok, vamos. No son flores, pero tienen plantas y olores. ¿El aroma? No. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La planta. Planta, dice. ¿La planta de qué? ¿Del pie? ¡Bravo, bravo, bravo! Bravo. Vuelva a decir, vamos a ver. Vuelva a decir, vamos a ver si pega. Yo no lo entendí. Ahí. No son flores, pero tienen plantas y olores. Los pies. No, esos no son olores, son mal olores, ¿eh? Como decimos nosotros, son tufos. Más bien, salvada. Ok, ya. Toca Alexi. Otra vez, gente. Vaya. Vamos, Alexi, vamos, vamos. Ok, vamos, Alexi. Vamos a perder.
Cinco hermanos muy unidos que no se pueden mirar cuando riñen. Aunque quieras, no los puedes separar. Los dedos. ¡Bravo, bravo, bravo! Este aguacate ya la sabe, men. Está bueno, bravo, bravo. Hey. Ya la sabe toda, men. Sí, ya la sabe, ok. Vamos, movimiento, Anderson. A este ya se lo tragó la cola, miren, ve. Anderson, me llegan las cartas y no sé leer. Y aunque me las trago, no mancho ni un poco el papel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Grite, grite, grite. ¡Mi Salvador contigo! No, 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 diga fuerte. Que sea fuerte, fuerte. Que baile, que baile. No, 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 diga, diga. ¡Mi Salvador contigo! Ok, ahora sí. Ok, la siguiente, Estelita. ¿Cuál era? Perdón, ¿cuál era? El buzón. El buzón, dígalo nuevamente. Me llegan las cartas y no sé leer. Y aunque me las trago, no mancho ni un poco el papel. El buzón. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bravo, bravo. Bravo, Estela. Bravo, vamos. Bravo, bravo. Vamos a la siguiente. La siguiente es para usted, Alexis. De tus tíos es hermana. Es hija de tus abuelos. ¿Y quién más a ti te ama? Wow, eso está complicada. Mi tía. Uno. De tus tíos es hermana. Es hija de tus abuelos. Ah, pues mi mamá. ¿Quién más a ti te ama? Mi mamá. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Se salpó, se salpó. Sander, vaya, vamos. Anderson, este camina como que lo mío la araña. Va a ser ahorita. ¡Anderson! Es como una paloma blanca y negra, pero verla sin alas y habla sin lengua. ¿Cómo? Es como una paloma blanca o negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Esto ya creen que están ya apoyando algún partido político. Esto ahora, vamos, Telita. Telita, vamos. Vamos, pues, si puede. El que la tenga, que la atienda. Y si no, lo mejor es que la venda. Eso está fácil. Está fácil. ¡Bravo! ¡Bravo, Telita! Vamos, venga. Vamos, este guacatón. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos. Salgo todas las mañanas. Por la tarde me escondo. Doy siempre luz y calor. Y soy redondo, redondo. ¡El sol! ¡Bravo, bravo! Desde que tenía 3 años me podía todas esas yo. Vamos, la siguiente. ¿Quién es la siguiente? Va Verónica hoy, vamos. Pero no lo decepciones, ¿ok? Como las piedras son duros, para el perro es un manjar. Sin ellos no podrías ni saltar ni caminar. Ah, está mal, el perro. ¡Los huesos! ¡Bravo! 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 Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Quién es? Aguacatón. Ponga listo. ¿Otra vez? ¿Ok? Va pues. Ay, digo, perdón. Vamos a ver. ¿Qué bebida no se puede congelar? ¡Siga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Yo me acordé! ¡Ya! ¿Cuál es? No, oigan, el hielo dicen este. ¿Se han dado cuenta que el hielo es caliente? Oigan, este indio lo que dice. Vaya, Alexis, deja de estar y grita cuatro vientos. ¿Tampoco el guaro de ¿Cómo es la regla? Mi Salvador contigo. No, pase primero. Grita y después se dice. No había perdido ni una prueba. Púrese, grita, duro, duro. ¡Contigo! Oigan, este. Con los tigos, mire. Puedes decir que no se oyó nada. ¡Otra vez! ¡Párese, párese, otra vez! ¡Otra vez!
dígalo fuerte, fuerte. Mi Salvador contigo. Ahora sí, hoy sí, hoy sí. Vamos a la siguiente. Ok, vamos, vamos, José. Dos fuentes muy cristalinas están en medio de un llanto. Cuando las fuentes mandan, no está muy contento el agua. Vaya, vamos, vamos, a ver qué es. Muy cristalinas están en medio de un llanto. Cuando las fuentes mandan, no está muy contento. Ah, ya sé. Sí, lo son. Muy bien, muy bien. Muy bonita esa. Sí. ¿Hay más o qué? ¿Y qué pasa si pasamos al mago que conteste uno? Bien, ahora yo estoy aquí porque me han puesto una carnada también. Dicen que yo también debo de contestar. Vamos a ver si el mago aquí sigue siendo mago o ya no. Vamos a ver, vamos. Ok, maguito, maguito. Vamos a ver si en realidad eres maguito. Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. Las mujeres de la vida alegre, o sea... ¡No! ¡Uno! Dígalo, 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 otra vez, oiga. Todos pasan por mí. Suena eso. Yo nunca paso por nadie. Ah. Todos preguntan por mí y yo no pregunto por nadie. ¡Los zapatos! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Carro! ¡Cuatro! ¡5! 6! 7! 8! ¡La calle! ¡Bravo! Ok, ahora voy yo. Pero yo voy no con una adivinanza para nadie, sino que voy con un chiste, un pequeño chiste. Estaba una vez un brujo, estaba en su quehacer, estaba haciendo la brujería, ¿verdad? Lo que él sabe hacer. De repente, pum, pum, tocan. Y es bien enojado. Dice, ¿quién es? Y le contesta, adiviná, tonto, que no sos brujo. Ok, ahora sí, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado estos videos. ¡Usted le está echando de la adivinanza! Ahora sí, vamos. Nadie aquí se ha salvado, según ella, ¿verdad? Pero hoy vamos con Estela. Falta ella también. Vamos a hacerle una a ella. A ella se lo vamos a hacer así ahorita también. Como se nos venga a la mente. ¿Se lo hace usted o se lo hace? No, yo se lo hago. Vaya, señorita Estela, usted me hizo muchas preguntas a mí. Vamos a ver. Pase la piedra. A ver si sabe una. Esta es fácil. Acerque más para que. Mire, entre más cerca, más lejos. Y entre más lejos, más cerca. Eso es lo fácil, yo de los 3 años. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos, vamos! ¡El cerco! Yeah. ¡Bravo! ¡Eso estaba fácil! ¡Eso estaba fácil! Lo pude adivinar porque dice cerco, más cerco y el cerco y te lo pongo en el cerco y todo va cerco. Es el cerco. Ok, ahora sí, nos despedimos con esto. Hoy sí ya, creo que ya es suficiente. Y ahora sí, estaba, ¿se recuerdan? Cuando vivíamos allá en Rivier. Había una vez. Cuidado, se mata ya. Había una vez, bueno, no Rivier, vamos a ver. Había una vez un niño, estaba ahí, de 5 años. Estaba cuidando al otro niño de 1 año. Y le dice, porque la mamá lo había mandado a cuidarlo, entonces que fuera a cuidar a su angelito, o sea, a su hermano de 1 añito apenas. Entonces de repente llega enojado el niño donde la mamá, bien enojado, diciéndole, mamá mentirosa, las mentiras no le gustan a Dios. Pero ¿por qué, hijo? Le dice, porque tú dijiste que mi hermano era un angelito y yo le tiré por la ventana y no voló. Sí, los despedimos, muchachos. Esperamos de que les haya gustado esta locura, esta adivinanza, estos chistes. Bueno, vamos hasta el próximo video y nos despedimos en Mi Salvador Contigo. ¿Qué? ¡Chivo! ¡Venale! Esa bolita yo te compraré, una en San Vicente y otra en